Y bueno, empezamos hoy el programa con el pie derecho, con nuestro segmento cultural. Nos acabamos de deleitar con un baile muy, muy típico de la cultura china. Ella fue Catherine Chun, que es miembro de la Atlanta Chinese Dance Company. Y los invito a que encuentren más información sobre dónde pueden ver todo ese show del que ella participa. Precisamente hoy es que la comunidad china de aquí de Atlanta está celebrando su año nuevo. Ellos empiezan el año nuevo desde el 26 de enero y bueno, esta es una cultura milenaria y la razón por la que los invitamos a ellos a venir a nuestro programa y porque tenemos esta decoración lindísima y yo estoy vestida también con un traje típico chino, es porque la comunidad china es bastante extensa aquí en Atlanta. Ellos son nuestros vecinos, algunos trabajan para nosotros o nosotros trabajamos para ellos, más bien son nuestros amigos. Por eso es importante que aprendamos de su cultura y lo más importante, que ellos también están muy interesados en ser amigos de la comunidad hispana. Así que hoy les voy a presentar a dos amigos de la comunidad hispana que vienen a hablar con nosotros sobre la cultura china, el significado del nuevo año. Y fíjense, una coincidencia muy grande. En la cultura china depende del año en el que uno nació, ellos lo asocian con algún animal. Por ejemplo, el año pasado fue, creo, el año de la rata y ahora están celebrando el año del buey. Por eso tenemos un buey dorado aquí en nuestro set, de lo que vamos a hablar más adelante. Pero la casualidad es que yo nací en el 1973, que es el año del buey, y se supone que es un animal con mucho empuje, con mucho ímpetu, y también pues me da mucho gusto de que nuestro nuevo presidente también nació bajo ese signo. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de esa cultura. Les voy a confesar, estuvimos buscando una persona que hablara español y chino para poder tener la entrevista mucho más fluida, pero les confieso que estuvo en chino. Ahora sí que no pudimos encontrar a alguien que hablara estos dos idiomas, así que van a ver que parte de la entrevista va a ser en inglés. Y ahora quiero presentarles a nuestra amiga Charlene Fang with the Chinese Community. She's a Business Development Officer. Y Mr. Zheng Yi Wong. Yes, he is with the Press Division of the Taipei Economic and Cultural Office in Atlanta. Thank you for being here with us. Thank you so much for coming. Mr. Hung, you were telling me that you want to give a special message for the Hispanic community. Well, Judy, I'm honored to be here to meet our Spanish friends here. And I think it's a great pleasure, yeah, also to be here to say something about our Lunar New Year. This is the year of ox, and it's characterized, yeah, as far as I know, is that the ox is working very hard. It's plowing in the fields, and also pulling the carts and without any complaint. Yeah. Mm-hmm. So this is the spirit of the ox. I think during this time, yeah, when the economy, well, is going from bad to worse, yeah. Well, it's I think with that perhaps it's a right time, and to welcome the arrival of the year of ox. Yeah. Okay. Mr. Hung nos explicaba que pues el año chino en esta ocasión empieza con el buey y para él es un significado muy, muy, muy simbólico y muy especial, sobre todo en estos tiempos de la economía. Él dice que el buey es un animal fuerte, un animal con mucho ímpetu, con muchas agallas, que es tenaz, que no se rinde, y es lo que necesitamos en este tiempo precisamente económico. Y como les decía, nuestro presidente electo Barack Obama es buey, y una presentadora pues también es nací bajo este signo, así que gracias por ese mensaje inspirador. Y bueno, ahora quiero que la señora Charlene Fan, una buena amiga de la comunidad, nos hable un poquito del significado de todas estas cositas lindas que a veces encontramos en las tiendas chinas y que no tenemos idea de qué son, porque cada una tiene su significado. La cultura de ellos y la nuestra tenemos algo en similar, y es que siempre que empezamos el año pues tenemos ciertos rituales, ciertas cositas interesantes que podemos hacer para atraer esa mejor vibra al año. First of all, let's start with the red. Why do we have to wear red in New Year, Charlene? Okay, I have to say hola, ¿cómo está? Oh, that's nice. And I'm so, I cannot understand what are you talking about, but at least I want to say
Happy New Year, 新年快乐，恭喜发财。Then let me explain to you about the red color. Chinese people so superstitious. During the New Year, you have to wear the gold color, red color, and then you big no for the black color. Oh, dice que durante el año nuevo hay que usar el color rojo, que la cultura china es muy supersticiosa y que para ellos el color rojo quiere decir suerte, pero para nada vestirse todo de negro, eso no está permitido. See the, did you see the orange? Because the yellow color is a symbolic like a gold, like a gold fortune. So that's the one of the reason. And you can see the words here, that means good luck. And the money in this whole pot is good luck. Este es un arbolito del dinero, arbolito de la suerte chino. Para ellos, la naranja es la fruta de la abundancia. La naranja y la piña también. Tenemos también aquí una piñita. Porque la piña, the pineapple. Also a lucky color. La piña y la naranja son frutas que asemejan el oro. Entonces, para ellos, tener un arbolito, este es el arbolito del dinero. Aparte de que son muy trabajadores los chinitos, pues también se acompañan de todos estos accesorios para traer mejor suerte. I was saying that not only you guys are very hardworking, but you also have all these little things that help you throughout yes, the year. Yes, that's why you, Julia, see like the fireworks, actually that is going to add the New Year Eve. What's the reason is explode, trying to scare the bad luck away. Okay. That is the reason. Estos son son cohetes, que también en nuestra cultura utilizamos los cohetes o los fireworks, y para ellos, cuando explota el cohete, eso quiere decir que está rompiendo la mala suerte, está rompiendo toda la mala vibra. Y eso también nosotros lo hacemos, pero no sabíamos tal vez el significado. Este barquito que ven aquí también significa abundancia. Y como les decía, ellos no solamente son muy trabajadores, sino que también creen en todas estas, pues es su cultura milenaria, ¿no? Tell us about the red envelope. Okay, the red envelope is... During the Chinese New Year Eve, parents are during the dinner, parents and grandmom, adults will give the red envelope, they put the money in there. The money is little bit, if you put a little bit more money, then give the kids the